Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy como veis tenemos un muy breve BF Noticias sobre el parche de Dragon's Teeth, y sé que a los que me seguís por Twitter os extrañará este vídeo, y eso es porque básicamente, como os dije, me tenía que ir a ver a mi abuela, ya que la han atropellado en Valencia, pero me tenía que esperar 2 o 3 horas hasta que viniera mi padre del trabajo, y ya tenía el vídeo casi hecho del todo, así que quería resumirlo, grabar mi voz y subirlo rápido. Y bueno, como os he dicho, va a ser muy breve, así que empecemos por el tutorial del nuevo modo de juego que nos van a dar en Dragon's Teeth, el modo Chain Link, del cual podremos ver cómo funciona. En primer lugar vemos como los del equipo azul capturan 2 objetivos neutrales, tras lo cual los doritos hacen lo mismo, y cuando el equipo azul captura el tercero, los doritos capturan el segundo y rompen la cadena de enlaces. Así que por lo que podemos ver, el modo es una especie de conquista en la cual, en vez de capturar el mayor número de puntos al azar para conseguir tickets, debemos conectar los que tengamos, dando lugar a un modo cuanto menos interesante en mi opinión, y más en los mapas urbanos que se nos ha dicho que recibiremos. Aunque esto es para mí lo más relevante que se ha filtrado, también han salido un par de cosas más, entre ellas las misiones de las nuevas armas que nos darán con este DLC, aunque esta vez han sido lo suficientemente listos como para no filtrarlas y poner que uno de los requisitos para sacar todas sea jugar en uno de los nuevos mapas. Aparte de esto, como siempre, también se nos han incluido unos cuantos nuevos camuflajes y unas chapas, una de las cuales será exclusiva para los usuarios que hayan jugado a la beta de Battlefield Hardline. También hemos recibido el, entre comillas, nuevo fascículo de la Phantom Prospect, del que como siempre conocemos sus requisitos, que en este caso serán 200 muertes con ligeras, 50 muertes con explosivos y atropellar a 25 enemigos, pero desconocemos cómo desbloquearla. Y si os acordáis del, de nuevo entre comillas, fascículo de Naval Strike, estas contraseñas suelen ser bastante difíciles de desbloquear, lo cual, como ya he dicho en algún otro vídeo, me parece bastante bien, ya que poner a una comunidad de un juego a pensar de esa manera y que tenga éxito siempre está bastante guapo. Y ya para acabar con este parche, también hemos recibido el nuevo modo de juego de erradicación competitivo, el cual es básicamente erradicación, pero en mapas bastante reducidos y con un número de jugadores reducido para centrarse en el aspecto competitivo, algo que en mi opinión no tiene sentido después de que el competitivo de este juego haya quedado tan mermado como está ahora. Lo que yo personalmente creo que va a pasar es que esto va a ser un Defuse 2.0, va a durar 2 días si acaso, y luego dejará de haber servidores con gente, el tiempo dirá. Yo de momento le daré una prueba cuando vuelva en un par de días. Y bueno chavales, eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya sido útil, pese a haber sido tan breve. Como os dije, no quería extenderme hoy, simplemente he hecho una versión muy reducida del vídeo que tenía escrito ya. De todas maneras, aunque ya lo iba a poner, os dejaré el post de teamplayers.es, los que me sigáis desde hace un tiempecito ya sabréis que de ahí suelo sacar las noticias en las que baso mis vídeos, ya que siempre tienen la última información, y por supuesto con esto no sería distinto, así que os voy a dejar la noticia en la descripción, y os recomiendo que os la miréis si queréis ver más en profundidad todas las chapas e imágenes que ha traído esta actualización. Además, antes de despedirme, también os quería agradecer la respuesta al especial, la verdad habéis dado muchísimos likes, y lo que es, si cabe más importante, ha habido muchísima interacción en los comentarios, así que simplemente os quería dar las gracias por ello, y por todo el apoyo que me habéis dado por Twitter cuando he dado la noticia de lo de mi abuela, ya os diré por ahí cómo está, dado el interés que me habéis mostrado. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós, chavales.